Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Estamos como siempre realizando acá el show del deporte con los comentarios para tratar los temas de interés del deporte local y regional. Como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Qué bueno que siguen con nosotros, acompañándonos esta semana, originando desde el Estudio 1 del canal CNC. Para todos ustedes, gracias. Con la dirección general de Lenín Marmolejo Erazo. Esta semana me acompaña el presidente de la Liga de Voleibol del Departamento del Cesar, Fernando David López Zapata. Le hemos invitado para hacer esta semana el show del deporte, para hablar lo que viene realizando la Liga. Vamos a celebrar con él y hablar sobre la clasificación de voleibol masculino, que por primera vez se da para unos Juegos Atléticos Nacionales que este año, en el mes de noviembre, serán en el Eje Cafetero Pereira, en el Quindío y en Caldas Manizales. En todas esas ciudades se va a realizar estos juegos deportivos. Fernando, muy buenos días y gracias por acompañarme para estar acá en el show del deporte. Muy buenos días a todos, un gusto para mí estar en este programa, Jorge. Primero que todo, darle las gracias a todo el departamento del Cesar por la asistencia que tuvimos en este torneo nacional que pudimos realizar. Y de verdad que muy emotivo esta primera clasificación de la selección masculina de voleibol. Ya hace 4 años habíamos clasificado en voleibol playa y voleibol piso femenino, pero como siempre seguimos haciendo historia y por primera vez en voleibol masculino se logra esta tan anhelada clasificación que se ha venido trabajando en los últimos 8 años. ¿Cuáles fueron los departamentos a los cuales ustedes enfrentaron acá? Eso fue aquí en Valledupar, ¿cierto? O sea, aquí en un nacional de voleibol en esta misma categoría. Sí, claro. Esta es categoría abierta. Categoría abierta, claro que sí. En el nacional se pudieron enfrentar, en el grupo que nos tocó, primero fue Quindío, le logramos ganar 3-1. Luego fue contra Santander, al cual pudimos ganarle 3-0. Eran 3 grupos, en esta fase de grupos se tocaba pasar los 3 primeros y de los 3 primeros hacían un ranking donde el mejor de los 3 primeros pasaba directamente. Quien pasó directo fue Meta, el cual no tuvo que hacer ningún cruce. En el cruce nuevamente nos toca contra Santander. Ya Santander en un cruce ya vino motivado porque le acaba de llegar un jugador de Brasil. El partido fue más difícil que el anterior, pero nuevamente se logró ganar 3-0 a Santander. ¿Estos deportistas se vienen preparando con de qué manera acá en Valledupar? Bueno, en fin, todos, ¿de dónde son los deportistas que hacen parte de esta selección de voleibol, pues? Bueno, también en los logros que venimos realizando, pues la pandemia nos trajo muchas tristezas, pero al mismo tiempo la virtualidad y todo lo nuevo que se conoció durante la pandemia nos ayudó a que esos chicos que son de Aguachica, de Chiriguaná, de Bosconia, de Codazzi, de Chimichagua, de Las Aguas, se pudieran concentrar en el 2021. Desde el 2021 comenzaron a concentrarse acá en Valledupar. La liga, a través de los convenios, arrendó una casa, le pudimos brindar comida. Durante 6 meses estuvimos trabajando con ellos desde el 2021 con este grupo que tenemos. Pero sin embargo, desde el 2015, que fue la primera selección que tuvimos del proyecto que traemos nosotros como Más Voley, porque ya antes había habido una sub-21 de la presidenta anterior,
Pero desde que Marta Solano, mi esposa, que hoy día es la secretaria de la Liga, de la Federación de Voleibol, se vino trabajando mayores, sub-23, sub-21, juveniles, y hemos venido como una pirámide inversa, que es lo que siempre hemos manifestado. Venimos desde lo que teníamos hacia llegar al proyecto de hoy. Y en el proyecto de hoy por primera vez logramos contener una selección departamental, en donde todos esos jugadores deportistas con muchos recursos, ánimo, como le digo, la vida del deportista no siempre es la mejor, también hay mucho sacrificio, esa es la palabra que manejamos con los muchachos, hay que dar mucho sacrificio, porque los logros, uno no siempre ve lo que está tras bambalinas, los logros son bastante repetitivos y, como le digo, hay muchas historias detrás de cada uno de estos deportistas. Y de mucha lucha, sobre todo por acá, para el departamento del Cesar, que no hay mucha facilidad económica de parte de los entes gubernamentales, ¿sí? Los recursos son bastante escasos, pero sin embargo las ligas pues hacen lo que pueden, trabajan, buscan la manera de que sus deportistas estén ahí, convocados. A veces no hay presupuesto para contratar un buen técnico, por lo menos que sea de acá, de fuera de Valledupar, y si es de fuera del país, pues creo que sea mucho mejor, ¿no? Denos razón, Fernando, del profesor Larraondo. Bueno, el profesor Grismel, Portuondo, siempre ha estado Portuondo, sí, correcto. Siempre ha estado pendiente del proceso. En este momento se encuentra en Estados Unidos. Él tenía que estar un año allá mientras le llegaba ya la visa de permanencia. Pero siempre ha estado pendiente, incluso ha estado pendiente del trabajo, apoyando incluso al profesor que teníamos actualmente y a todo el equipo de trabajo. Ya solamente no podemos tener un solo entrenador, sino que tenemos que tener un grupo de trabajo. Por primera vez también pudimos tener unos asistentes y estar ahí trabajando con los muchachos al pie del cañón, como quien dice. Y el profesor Grismel ha sido de gran apoyo, porque, como le digo, siempre está pendiente de nosotros, ha estado ahí indicando, y de hecho en algún momento nos ha presentado ciertos amigos de él que han mandado su hoja de vida para poder, en este momento, ya que planificamos un mayor reto, pues la idea es traer una contratación de un nuevo entrenador que nos lleve a fines de esas grandes selecciones como lo son Antioquia, Meta, Bogotá y Cesar, que está en este momento metido, que es el grupo que nos toca. Del otro lado del grupo está Risaralda, Valle, Bolívar y Cundinamarca. Pero entonces nosotros enfrascaremos primero en la fase de grupos, que sí, son claro, esos tres que nos toca. Hay que primero estar el desayuno que el almuerzo. Así es. Sí, sí, hay que enfrentarse primero con lo que está primero. Sí es. Estamos dialogando con Fernando David López Zapata. Él es el presidente de la Liga de Voleibol en el departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regreso con ustedes en el show. El show del deporte. Soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. Los esperamos. En Valledupar vamos pa'lante. El alcalde Mello Castro realizará este miércoles 14 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la audiencia pública de rendición de cuentas año 2022. Asiste o sigue la transmisión desde nuestras redes sociales. Alcaldía de Valledupar. Taller Óptico Visión Real, una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller Óptico Visión Real, una mirada perfecta en Valledupar. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven
Te esperamos en nuestra sede en la carrera 18D, número 2662, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Deportivo Rudato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980, Deportivo Rudato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente, siempre lo tendrán presente, señores, aquí el César. El show del deporte. Regreso con ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el show del deporte. Estamos originando desde el estudio 1 del canal CNC, con la dirección de Lenín Marmolejo Erazo. Me acompaña esta semana Fernando David López Zapata, él es el presidente de la Liga de Voleibol del departamento del Cesar, y le agradecemos por la asistencia, por estar aquí, por sacar un poco de su tiempo para acompañarnos, para hacer este programa, el show del deporte. A ver, Fernando, bueno, ya estamos clasificados, ya el Cesar está clasificado a los Juegos Nacionales que se van a realizar en noviembre, en el Eje Cafetero, ya ese dominio público. De estos dos jugadores que se clasificaron, sí, que lograron la clasificación para estos Juegos, ¿falta algún otro deportista que quedó por fuera, que por X motivo no pudo participar de estos Juegos? ¿O ya está toda la nómina completa? Bueno, sí, claro, tenemos grandes referentes que por lesiones, por falta de tiempo, no pudieron venir. Además de eso, en el listado que tenemos para los deportistas que pueden participar en Juegos Nacionales, tenemos una lista larga de 36, 37 deportistas. Ya la resolución con la Liga de Voleibol de Cesar, manifestando quiénes son estos deportistas que están nuevamente convocados a la selección, ya saldrá en estos días. Y pues esa es la idea, que nuevamente ya enfrascado, primero se tomó un primer paso con los preseleccionados para clasificar, pero ahora ya la meta es aún mayor. Cada vez que uno va ganando y va llenándose de logros, pues el objetivo hay que ir avanzando, y pues no nos vamos a enfrentar a algo nuevo, porque ya en femenino lo hemos visto, pero en masculino tenemos con qué poder llegar a aspirar a un pase, una semifinal. Y esa es la idea, no solamente ir a jugar o a participar, sino a competir. Eso es lo que le estamos planteando a todos los deportistas, que la idea es competir en estos primeros Juegos Nacionales, los que vamos a asistir en categoría mayores masculina. O sea, que los deportistas que acabas de decir que pronto van a ser parte de la selección de voleibol del Cesar para los Juegos Nacionales, ¿no viven acá en Valledupar? Claro que sí. Sí. Como le digo, es la selección departamental. Todos los 36 que están en la lista larga están incluidos en el departamento. Vamos a incluir inclusive unos muchachos de Codazzi, de Chiriguaná, de Chimichagua, metiéndole juventud y al mismo tiempo experiencia. ¿De cuánto es la nómina que daste la federación o los juegos para inscribir? ¿Cuántos deportistas pueden participar o inscribir, pues? En la lista larga tenemos 36, pero al final solamente podrán ir 14. Ah, 14 nomás. Hay una limitante. Sí, claro. De esta manera tenemos 5 meses para entrenar y poder escoger todo esto. ¿Quién dirige en este momento la selección de voleibol del Cesar que clasificó a estos Juegos Nacionales, Fernando? Bueno, en este momento nos estuvo acompañando para el clasificatorio el profesor James Stewart Escobar. Ya en este momento, como le digo, ya el proceso que viene es aún mayor. En este momento la liga desistió de los servicios del profesor, pero, como le digo, con miras a poder conseguir algo mejor de talla internacional, quizás sí se puede. Estamos todavía en las negociaciones, pero la idea es, como le decimos, llegar a competir y a mejorar la estrategia, tanto psicológica como táctica y técnica, de nuestros deportistas, porque lo que se nos viene es algo grande, inmenso, y queremos estar a la talla de todas esas grandes ligas, porque cuando hablaban de las ligas pequeñas, que no es para nadie oculto a nivel nacional, Cesar es una de las ligas pequeñas, pero gracias a todo el gran deporte y los eventos que estamos realizando,
ya estamos cambiando ese nombre de liga pequeña y nos estamos metiendo, por lo menos estamos en las 8 grandes ligas del país porque estamos dentro de los Juegos Nacionales. Hablemos precisamente de las edades, Fernando, para estos, para los Juegos Nacionales. Ahora me dicen que es abierta, categoría abierta. Sí, señor, es una categoría abierta. Todo el que tenga... Si al César no le conviene, ¿sí? Y digamos a los departamentos, ligas pequeñas, porque hay decirlo como el César, Guajira, de pronto Magdalena, Casanare, de pronto muchos departamentos que sabemos que no hemos tenido aquí voleibol profesional, no les conviene, ¿cierto? Porque sabemos también, a ciencia cierta y sin temor a equivocarnos, de que selecciones, departamentos grandes como Antioquia, como Cundinamarca, Bogotá, el caso Valle del Cauca, que ahí hay voleibol. Aparte del fútbol, hay voleibol de primera división, ¿no? Que le están pagando profesionales, como todo, como cualquier equipo. Digamos el fútbol, que es el deporte base, que sabemos que es profesional y se le paga un sueldo a estos jugadores. También esos departamentos tienen voleibol profesional. Sí, claro, es una gran desventaja, pues por lo menos sabemos que todos estos, en el grupo que estamos en Juegos Nacionales, tenemos a Antioquia, Bogotá, Meta y está César. Los tres equipos anteriores pues tienen jugadores a nivel internacional jugando en las ligas internacionales, tienen varios fogueos internacionales. De todas maneras, César, como le digo, la gestión de los eventos que se han hecho aquí, pues no nos quedamos atrás. Gracias a unos Juegos Bolivarianos que tuvimos, en algún momento se lograron realizar dos fogueos internacionales, uno fue contra Bolivia, otro contra Venezuela, y todo eso va sumando. Lógicamente estamos en desventaja porque ninguno de nuestros deportistas está en una liga profesional. Pero sí hemos venido fogueando y hemos venido metiéndole esa mentalidad, porque quien quite que con este nacional y esta ventana que tenemos podamos llegar a ese profesionalismo, que algunos de nuestros deportistas lo puedan observar, lo puedan mirar a nivel internacional, porque unos Juegos Nacionales es una gran ventaja. Y podamos lograr no solamente ser el primer jugador de la Selección Colombia, sino esos primeros jugadores que participen en una liga profesional, o quizás podamos vender la idea a nuestros empresarios departamentales para el próximo año o inclusive este año, que la federación esté pendiente de la Superliga, de la Liga Profesional de Voleibol, y podamos participar con los deportistas aquí del César, netamente el César, en esa primera liga profesional masculina que va a ser la Federación Colombiana de Voleibol. Claro, de hecho, los Juegos Nacionales es una plataforma de lanzamiento, es una vitrina para exhibir a nuestros deportistas, para que lo vean a nivel nacional, y muchos empresarios de pronto, ¿por qué no se va a destacar, cierto? Un jugador nuestro se destaque en estos juegos y se ha contratado y va a tener la experiencia de jugar de pronto en Antioquia, en Valle o en Cundinamarca, y si no, sea para otro país, si es el caso, para tener la oportunidad pues de tener deportistas internacionales para que vengan a darle un refuerzo, un apoyo a nuestra de selección en Juegos Nacionales, como lo van a tener seguramente Antioquia, le repito, Bogotá, Valle del Cauca, no sé si pronto Atlántico, que son departamentos que sí tienen ese presupuesto para tener voleibol profesional, ya que aquí en César no estamos participando, no lo hay. Entonces eso es una desventaja en comparación con los otros departamentos, por decirlo así, grandes, ¿no? A nivel nacional. En los Juegos Nacionales ese es el ciclo olímpico, esos son los Juegos Olímpicos pequeños. Es lo más granado del deporte de Colombia, están allí en los Juegos Nacionales. Allá los mejores deportistas de Colombia se dan cita cada 4 años en la sede. Este año, en noviembre, es el Eje Cafetero. Allá se van a realizar, allá se van a encontrar los mejores deportistas de todas las disciplinas deportivas. Entonces es importante porque vamos a tener esa oportunidad de participar. Y de hecho, usted sabe ya, Fernando, de que hay una resolución por parte del gobierno departamental que aquellos deportistas, ¿no?, que logren medallas, oro, plata y bronce, tienen un incentivo económico que se le van a dar, y ya lo han venido cumpliendo porque se le ha dado esos recursos a varios deportistas que han quedado en el podium en los Juegos Nacionales. Recientemente, en el 2019, en la ciudad de Cartagena, en Bolívar, ¿no?, que se hicieron los Juegos allá en Bolívar, y se le dieron esos recursos a aquellos deportistas que lograron medallas. Entonces, logramos, es un incentivo que está dando el gobierno departamental para que nuestros deportistas cesarenses se destaquen y dejen la bandera del Cesar en lo más alto del podio. Sabemos de que la batalla hay que darla, hay que lucharla, hay que agotar, hay que sudar la última gota, si es el caso, de sudor, pero hay que dejarla ya en esa cancha, en el terreno de juego, en el terreno del combate, donde vamos a participar, donde vamos a dejar en alto, en el pedestal más alto, el nombre del César. Estamos dialogando con Fernando David López Zapata, él es el presidente de la Liga de Voleibol del departamento del César. Voy a unos breves mensajes y ya regreso con ustedes. El show del deporte.
Soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. Los esperamos. En Valledupar, vamos pa'lante. El alcalde Mello Castro realizará este miércoles 14 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la audiencia pública de rendición de cuentas año 2022. Asiste o sigue la transmisión desde nuestras redes sociales. Alcaldía de Valledupar. Taller Óptico Visión Real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller Óptico Visión Real, una mirada perfecta en Valledupar. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18D, número 2662, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Deportivo Rudato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980, Deportivo Rudato Publicidad. El show del deporte. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente. Siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el César. El show del deporte. Regreso con ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más en el show del deporte, originando desde el estudio 1 del canal CNC. Aquí estamos para tratar los temas de interés del deporte local y regional, como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Esta semana me acompaña Fernando David López Zapata, él es el presidente de la Liga de Voleibol en el departamento del Cesar, y me ha acompañado para realizar este programa esta semana, para hablar con referente a los próximos Juegos Atléticos Deportivos Nacionales que se van a realizar en el mes de noviembre de este año en el Eje Cafetero. Fernando, entonces podemos decir que ya la liga está completamente, ya está organizada, ya tienen la selección ustedes prácticamente en un 90% ya escogida. Sí, claro, la base de la selección, lógicamente toda selección tiene una base, está escogida, sin embargo tenemos que fortalecerla. Como le digo, tenemos estos 5 meses y pues la ventaja que tenemos, por lo menos a nivel departamental, es que tenemos muchísimos clubes trabajando, no solamente aquí en Valledupar, porque si hablamos de Valledupar, pues podemos decir que tenemos alrededor de 12 a 15 parques trabajando de manera particular y privada, pero todos esos son los que nutren gran parte de la base de la selección Cesar. Al mismo tiempo, en los diferentes municipios del departamento hay mucho voleibol, el voleibol está creciendo, el voleibol es muy gustoso. Y pues como le digo yo a veces a mis deportistas, nosotros desde la parte administrativa, nosotros somos aquellos que vendemos emociones. Yo soy un vendedor prácticamente, le digo a ellos, nosotros vendemos las emociones, pero sin ellos no se podrían producir todas esas emociones. De hecho, hoy día cuando logramos llenar el voleibol, el coliseo, con 500, 400 personas para ver unos deportistas del departamento, es muy satisfactorio. Aunque sabemos de que hemos podido tener 10.000 personas con la Selección Colombia, pero 500 personas para ver a la Selección Cesar, para nosotros es todo un orgullo, porque ya ellos se hacen referentes del voleibol departamental. Y gracias a esos referentes es que podemos seguir construyendo nuestras bases sobre nuestros clubes. Por lo menos en los clubes de la liga que tenemos ahora, Águila, Más Volley, Volley Kids, Alfa Volley, Store, el Club Israel, el Club Guerreros,
Warriors, son esos clubes que nutren ese gran esa liga, porque nosotros sin los clubes no tendríamos esos deportistas. Entonces siempre es poder encaminar todos estos frutos de nuestros deportistas y poder mostrarlos, porque al mostrarlos más niños van a tener sus referentes y van a querer ser como ellos. Se van a motivar, así que hay que ser motivadores y que sean una fiel réplica de aquellos deportistas famosos para que nuestros menores se estimulen. Va a ser un estímulo para los deportistas jóvenes, ¿no? Para los niños, ellos se van a estimular cuando ven que hay un deportista famoso del Cesaro, de Colombia, sí. Incluso a nivel mundial, ellos lo quieren seguir, quieren comprar la camiseta de ese deportista famoso y colocársela, en fin. Fernando, la pregunta, esos jugadores de voleibol que hicieron parte de esta selección del Cesar, que viven en otro departamento, ¿siguen trabajando? ¿Con quién le hace seguimiento al trabajo que hacen ellos? Sí, claro, pues gracias al departamento de Cesar, en la Secretaría de Deportes tenemos un metodólogo, el señor Miguel Arrieta, pues él está muy pendiente del trabajo de todos nuestros deportistas. Nuestro grupo de entrenadores le envían el trabajo a cada uno de ellos. Los fines de semana es un trabajo arduo, como le digo. Igual somos un ente privado que manejamos recursos públicos, pero al mismo tiempo también tenemos nuestras escuelas. Gracias a la escuela de voleibol del Cesar, podemos manejar unos recursos con el cual podemos mantener, inclusive tenemos monitores, los mismos deportistas que vienen de afuera, que están estudiando y viviendo acá, los tenemos en monitores en la escuela. Esos que vienen también, muchos recursos salen de esa escuela para poder traer y pagar esos pasajes, otros salen de los mismos convenios que realizamos, otros salen de sus recursos propios. Por lo menos la liga le dice, nosotros pagamos un pasaje, ustedes paguen otro. Es demasiado sacrificio, es mucho recurso que se invierte en esto, pero lo más importante son las ganas y los logros que se van obteniendo. Muchas veces uno dice, no, ya logramos la clasificación, pero ahí no para, debemos seguir avanzando, porque la oportunidad es ahora, el futuro es incierto y ya el pasado pasó. O sea, ellos fueron los primeros que clasificaron. En este momento hay que ver en el presente, y el presente nuestro es que estamos clasificados en los Juegos Nacionales y debemos empezar a entrenar para no solamente participar, sino competir. Es lo que se le viene manifestando a todos ellos. En estos, digamos, 4 meses largos que faltan para los Juegos Nacionales, ¿hay la posibilidad, se está dando pues ya, o sí se va a dar de pronto que ustedes consigan unos partidos de fogueo con otras selecciones para mantener en firme esta selección que clasificó? Sí, claro. Ahorita en el mes de julio tenemos el primer sparring, el primer fogueo. Hay un torneo departamental en Córdoba, en donde van muchos clubes con deportistas muy buenos, en un alto nivel. Vamos a asistir allá. Además de eso, tenemos pendiente una visita a Valle y un fogueo en Antioquia, que es del semestre pasado, prácticamente nos están invitando. Pero como prácticamente eran distintos, pues habían en Bogotá, fuimos a Bogotá, este año ya fuimos a Bogotá, estuvimos jugando con la Liga de Cundinamarca y la Liga de Bogotá, y fueron alrededor de 25 sets en 2 días que estuvimos allá. Fue una locura, una experiencia muy maravillosa. De los 25 sets logramos ganar 13, y ya con eso es una base para uno seguir avanzando. De hecho, estamos pensando ahora en los convenios que todavía no se han podido firmar, pero ya metimos unos espacios, unos sparring, prácticamente, unos fogueos previos, que son los que venía hablando, de Antioquia y Valle, para que es donde está el mejor voleibol, no hay que desconocerlo, aquí en Colombia. Sí, voleibol, el fútbol, el baloncesto también. Que Valle del Cauca, Cali es una ciudad deportiva, y de América, porque Cali es considerada la ciudad deportiva de América. De hecho, ahí hay muy buenos deportistas casi que en todas las disciplinas deportivas: arteriofilia, atletismo, el voleibol, el baloncesto, el fútbol, en fin, ciclismo. ¿Qué no hay en Valle del Cauca? ¿Qué no tiene Valle del Cauca? No lo tiene ningún otro departamento en Colombia. Así es. Entonces, la idea es poder foguearnos con esos grandes departamentos. Por lo menos tenemos una realidad, que en este momento, de los 8 ligas que clasificaron, 2 son de la costa, una es Bolívar y la otra somos nosotros. Entonces, en masculino, y ya en femenino está Atlántico, está Bolívar. Pero como le digo, estamos viviendo un buen momento en donde podemos llegar a ser la segunda o la tercera liga de la costa a nivel de voleibol de piso, y esto es lo que queremos seguir ratificando con todo esto fuego que vamos a realizar. También hemos hablado con Bolívar de pronto volver a foguearnos con ellos. Igual, como estamos en grupos diferentes, se nos hace muy fácil.
Y esta parte es bueno, seguir lo que esté a la mano, lo más cercano, porque sale más económico, a pesar de que Cartagena es costosa, sale más económico viajar a Cartagena que viajar hasta Antioquia. Pero sí hay que tomar todas esas opciones que tengamos. ¿El voleibol clasificó solo para los Juegos Nacionales en masculino? Sí. ¿Femenino no logró esta vez? Esta vez, pues, cuando hablamos de recursos, pues los recursos son muy pocos. Y pues cuando tú, uno proyecta como liga, uno se proyecta, uno ya sabe hacia dónde apuntar y pues poder escoger todos esos recursos para donde uno pueda llegar. Lastimosamente en el femenino esta vez no se logró una cohesión con el equipo. No había de pronto esa disciplina, esas ganas de las niñas de entrenar. Se logró ir al primer clasificatorio, pero para el segundo ya no tuvimos esos recursos propios, porque de verdad la liga con la parte femenina estaba asumiendo los recursos de parte de la liga y eran demasiados recursos. Y pues nos dolió como todo, porque hace 4 años los primeros que nos abrieron las puertas fue el voleibol femenino. Y si vemos las inferiores, nuestras inferiores, el voleibol femenino está mucho más masificado que el masculino a nivel departamental y municipal. Pero es algo que nos dolió por la falta de recursos, pero vamos a seguir trabajando y metiéndole el hombro, porque el voleibol femenino de Cesar es demasiado bueno. Voleibol playa tampoco, no hubo la posibilidad tampoco de clasificar. No, pero bueno, ahora que tenemos las canchas de bolivariano, sí, claro, hay que seguir trabajando. Hay que aprovecharlas. Que hay que aprovechar, entonces hay que trabajar, vamos a meterle también el hombro a esa parte del voleibol playa. Bueno, todo será para la próxima oportunidad, para los próximos Juegos Nacionales, que ya serán en el 2027. Claro, que todavía no se sabe cuál será la sede, ¿no? Esto se va a dar allá el día desde menos que de la clausura, sí, la inauguración, que se va a decir cuál va a ser la sede para los próximos Juegos Atléticos Deportivos Nacionales. Sí, claro. Uno cree, Fernando, que 30 minutos es mucho para hablar de deporte, ¿no? Y que no alcanza el tiempo. Ya desafortunadamente nos dice nuestro coordinador de que el tiempo ya finalizó. 30 minutos, porque para hablar de voleibol y del deporte necesitamos ¿cuántos minutos? Todo un día, creo que es poco, sinceramente, para hablar, y sobre todo acá en Valledupar, en Cesar, que hay mucho por hacer, bastante, demasiado, mucho, mucho por hacer. Fernando, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Jorge. Como te digo, sé que eres amigo de mi padre, te conozco, me siento feliz aquí en tu programa, estoy como en casa. Y de verdad que, como dices tú, uno comienza a hablar de deporte y se va el tiempo muy rápido. Sí, sí, muy contento, sí, por esta invitación. Me saludas a Fernando López Rangel. Yo siempre lo he llamado el padre del ciclismo del departamento del Cesar, porque no ha salido una figura como él que le dé el auge, el apoyo, como lo hizo él en su momento al ciclismo del departamento del Cesar. Que nos falta mucho. Ahí tenemos a Roberto Mejía, que está haciendo lo que puede, que es una buena persona, serio, trabajadora, pero las cosas buenas, como dice, no se repiten, se acaban rápido. Y salud, Dios lo preste para muchos tiempos más, para que al menos siga, pues, a las personas jóvenes, lo siga asesorando, dándole buenas ideas, porque necesitamos que lleguen personas jóvenes que con talento, personas que sepan de verdad, que tengan el compromiso, que quieran hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero bueno, desafortunadamente o infortunadamente, como se dice, no los jóvenes están saliendo con ese talento. Fernando López Zapata pasó en el show del deporte. El show del deporte. Bien, amables televidentes, y esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, cuando estaremos en un espacio más del show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares. Para tener en cuenta, las mejores vitaminas de la vida, la A, la B y la C. Abrazos, besos y caricias. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. El show del deporte. Estás viendo Canal.